Hola, bienvenidos a otro vídeo de Eurobonsai. En este vídeo vamos a hacer una mezcla de sustratos para este tipo de bonsai que necesitan más retención de humedad en el sustrato. Así evitaremos tener que regarlo con más continuidad y al mismo tiempo que no se nos estropeen porque se sequen. Así que vamos a ello. Os voy a enseñar cómo se hace cómo he hecho yo este tipo de mezcla. Lo primero que vamos a añadir a esta mezcla de sustrato es esta tierra de haber trasplantado otro bonsai en el que se ha utilizado abono. Entonces, ahora mismo retiene muchísimos nutrientes del abonado que se ha estado aplicando a estos otros bonsai. Así que vamos a aprovechar el sustrato para hacer esta mezcla. Vamos a cribarlo con una criba de unos 3 a 5 milímetros aproximadamente. Y lo que nos queda en la criba, si tenéis algún sitio donde compostarlo, lo podéis guardar para compostarlo y utilizarlo dentro de unos meses. Este sustrato tenía partes de acadama, arena y esta tierra vegetal que será, no es humus de lombriz, pero es una tierra comercial normal para macetas. Aquí hay aproximadamente 1,5 litros, así que vamos a añadirle otro, en partes iguales, otro 1,5 litros de pómice y otro 1,5 litros de una mezcla de acadama y kirio 70-30. Esta bandeja es aproximadamente de 1,5 litros de acadama y kirio. La añadimos directamente. Y cogemos el pómice y hacemos exactamente lo mismo. Aproximadamente, no tiene por qué ser cantidades exactas. Y mezclamos muy bien. Aquí tenemos la mezcla preparada y la guardamos. Para los próximos trasplantes. Y esta es la mezcla que hemos obtenido, que tendrá gran capacidad de retención de humedad. Y al mismo tiempo tiene muy buen drenaje, porque no está muy compactado con lo que es materia orgánica. Entonces tendrá una buena capacidad de drenaje, alta retención de humedad y una buena aireación para las raíces. Esta mezcla de sustrato la he preparado para este Ligustrum japonicum, que ya tengo aquí preparado, que le he cortado la raíz pivotante, le he hecho una poda de raíces. Voy a reducirlo un poco, hacer una
tened en cuenta que cuando hagáis una mezcla de sustratos, a la hora de regar siempre las partículas más finas se van a ir siempre al fondo de la maceta, quedándose las más grandes arriba. Se hundirán hacia abajo, así que la parte baja va a estar siempre más compacta que la parte alta en cada riego. Así que en los primeros riegos, el sustrato se irá asentado por niveles, los más finos abajo, intermedios y los más grandes como el pómice y la cadama se van a quedar arriba. Vamos a hacer la prueba de riego para que veáis cómo drena. Pues aquí estáis viendo que prácticamente el sustrato vegetal va desapareciendo y el pómice, como flota en agua, pues se está quedando en la parte superior. A medida que vayamos regando y llegará un momento en que no se vea este sustrato negro, solamente veréis a cada maquirio y algo y sobre todo pómice. Aún así, el pómice estará por toda la maceta porque está mezclado con todo el sustrato. Aquí tenéis una diferencia de un Ligustrum sinense, el de la derecha, la diferencia de hoja, y este Ligustrum japonicum. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo de Eurobonsai. Un saludo.